más importantes que dentro de la identificación de la batalla espiritual con la que nos enfrentamos todos los días, los nacidos de nuevo del Espíritu, es algo indispensable que tú conozcas, que tú identifiques la armadura espiritual con la cual te ha dotado el Señor Jesucristo. Porque no podrás vivir la vida cristiana con victoria o con la victoria si tú y yo no nos colocamos todos los días la armadura espiritual. Tú puedes conocer que Dios te ha provisto de una armadura espiritual, pero no es el conocimiento lo que hace que tú traigas esa armadura. Es la práctica constante de colocarte esa armadura lo que va a hacer de tu vida y de mi vida que constantemente nos cubramos y nos protejamos de todas las estrategias del enemigo. El enemigo tiene estrategias, tiene astucias. ¿Y dónde crees tú que precisamente vas a ser atacado si no es a través de esos lugares, zonas o áreas débiles de tu vida natural y espiritual en lo cual Satanás va a atacarte? Pero específicamente, estoy seguro que Satanás sabe dónde te va a atacar, donde más te duela, ahí te va a atacar. ¿Dónde te va a atacar? Donde más débil te sientas, ahí te va a atacar. Y por esa razón, tú y yo necesitamos conocer absolutamente la armadura espiritual y cómo colocarnos esa armadura. Y sabes que los ataques de Satanás son precisamente en contra de esas áreas de tu vida donde es colocada esa armadura. Precisamente allí donde debes colocarte esa parte de la armadura, es allí donde Satanás va a atacarte. Por ejemplo, la escritura menciona ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10, comienza a mencionar las partes de la armadura. Y dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice así versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué quiere decir la palabra acechanza? ¿Ataque? Dijimos en nuestra clase que una de las traducciones de la palabra acechanza es estrategia, astucia. La expresión acechanza del diablo es la misma expresión que San Pedro utiliza en su carta y que dice que debemos andar bien sobrios, velando, porque nuestro adversario, el diablo, se fue a Cancún a tomar unas vacaciones y se olvidó de ti por un mes. Pues no, se quedó en la casa. Sabes que no se olvida de ti ni por un día, ni por una semana, ni por nada. Constantemente anda alrededor buscando a quien devorar. Y esa expresión de buscando a quien devorar es la misma expresión de las acechanzas o astucias del diablo. Es como cuando un gato ve un ratón. Alguno de los que está aquí ha observado cómo los gatos atrapan y se tragan los ratones. ¿Quién ha observado?
son terribles los gatos, terribles, pero sabes de que un gato observa a un ratón y con sus ojos ubica exactamente dónde está. Y sigilosamente se acerca. En una ocasión yo observé al gato, el gato estaba observando al ratón y yo estaba observando al gato. Y así comenzamos a jugar un juego. El gato con el ratón y yo con el gato. Yo estaba observando al gato porque, ¿sabes que el gato se quedó viendo, se quedó mirando al ratón fijamente? El ratón ni cuenta se había dado que ahí estaba el mañoso gato. Entonces se comienza a acercar el gato tan sigilosamente que no hizo ruido, no hizo el más mínimo ruido ese gato. De por sí las patas de los gatos no hacen ruido. Entonces se fue sigilosamente por el rincón, mirando fijamente al ratón. El ratón estaba tratando de subir una, por una pared. Entonces el gato se estacionó en una corta distancia del ratón. Y sabes que cuando el ratón se dio cuenta de la presencia del gato y quiso huir, el gato se acercó y le dio un zarpazo que lo atontó. Y no se lo tragó inmediatamente. Estuvo otro zarpazo y otro zarpazo y estaba todo descontrolado. ¿Sabes que así te trata Satanás? Especialmente cuando no traes tu armadura, anda sigilosamente y te observa fijamente. Y de repente ya estás tú descuidado, estás dormido, no estás sobrio, estás descuidado. Entonces comienza y te da un zarpazo que te atonta y luego otro y otro hasta que devora. Por eso dice: estad sobrios y velad, sabiendo que vuestro adversario el diablo anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar, al cual dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en todo el mundo y en todos los tiempos. Así que las mismas luchas que tú estás pasando son las luchas que está pasando tu hermano, son las luchas que yo estoy pasando, todos los mismos padecimientos, las mismas estrategias, pero gracias a Dios que Él nos ha provisto de algo no natural sino espiritual. Y tenemos que conocer aquello de lo cual el Señor nos ha provisto para colocarnos todos los días y constantemente la armadura, que por cierto le vamos a dar otra revisada en este miércoles, a ver si la traemos o si la dejamos ahí en la tintorería o algo, pero vamos a revisarla. Dice el versículo 11 así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si nosotros tomáramos en cuenta este versículo 11, dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto quiere decir que si te pones toda la armadura de Dios, vas a poder estar firme contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar firme contra las acechanzas del diablo? Bueno, voy a cambiarte el versículo un poquito. Vamos a hacer un juego de adiciones aquí. Entonces vamos a cambiar un poquito el versículo y entonces tú me das los resultados, ¿verdad? Si a más le quitas algo, te queda menos, y si a menos le pones más, te va a quedar más, ¿verdad? Esto es la adición, entonces mucho más, muchísimo más. Vamos a comenzar a jugar aquí con este versículo. Fíjate bien lo que dice verso 11: vestíos del 50% de la armadura de Dios. Bueno, yo así lo estoy leyendo, con el 50%. Dime los resultados. No, dime los resultados, porque yo sé que dice con toda, pero vamos a ser realistas
en cuanto a la revisión de nuestra armadura, porque para checar a ver si traemos toda, ¿verdad? Porque si la armadura tiene diferentes partes y la expresión, podemos estar firmes si traemos toda la armadura. Pero ¿qué va a suceder si solamente traes el 50% de la armadura? ¿Vas a poder estar firme o estarás medio firme? A lo mejor sales de esa lucha andando a gatas. Y de bueno, salí, sí, todo arañado y rasguñado y magullado y a gatas, ¿verdad? Pero saliste de ahí de esa lucha. ¿Y cuántas veces no nos pasa así? Hemos traído nada más el 50% de la armadura, nos fue como en feria, ¿verdad? Y bueno, por la misericordia de Dios no fuimos consumidos, pero fue por esa razón que no tuvimos toda la armadura. Vestidos del 25% de la armadura de Dios. Dime cuáles son los resultados. Si con el 50% saliste a gatas, con el 25%, no, imagínate. Entonces, todo depende de qué porcentaje de la armadura tú y yo nos pongamos para poder resistir firmes o salir firmes o no. Amén. Entonces ahora sí, vamos a hacer un pequeño repaso de las partes de la armadura que hemos visto y las estrategias. Dijimos que una estrategia del enemigo va en contra precisamente de esa parte de la armadura. Por ejemplo, dice aquí, por tanto, verso 13, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Otra vez, explica el mismo principio del verso 11, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Dime cuál es el día malo. ¿Cuál es el día malo? ¿Cuál es el día malo? Porque hay un día malo, aquí dice. Y habiendo acabado todo, está firme. Para que en el día malo. Así es. El día malo es cuando te va como en feria, ¿verdad? El día malo es el día de la lucha. Es el día del ataque, ¿verdad? Es el día en que a lo mejor las cosas no te han salido como te hubieran gustado que salieran. Aquí como que ya ubicaste que la semana pasada fue un día malo, a lo mejor, ¿verdad? El día malo no es que dure 24 horas. A veces esos días malos se alargan. A veces son días, semanas, meses. A veces pasamos por días malos y tenemos meses en ese día malo y no termina el día malo. ¿Cuántos han estado en días malos? Lo ubicamos, lo identificamos, hermano, pues todavía yo no veo la salida, ¿verdad? Bueno, y menos la vamos a ver si no nos colocamos toda la armadura, porque depende de que te coloques toda la armadura para que habiendo acabado todo el día malo, sigas firme. Mira, el día malo es como la caseta de cobro. A ver si tenemos un marcador que funcione, sí. Aquí vas en la autopista. En la autopista a... Bueno, no le ponemos cielo. Le ponemos... Plan de Dios. Vamos rumbo a la meta del plan de Dios que Dios tiene para tu vida. Y vamos por la autopista, ¿verdad? Pero, pues, a mí en lo particular me gusta mucho viajar más en la autopista que en la otra carretera, ¿verdad? Entonces, te vas en la autopista y te vas, pero, pues, muy, muy bien. Pero de repente, te toca una caseta de cobro. Un día malo. Entonces tú dices, bueno, en este día malo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponte toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate el consejo tan sabio que el Señor te da. Sí, habiendo resistido, sigues firme. El propósito es que pases por esa caseta de cobro y sigas firme.
Pero entonces, como somos así tan ingeniosos los mexicanos, ¿verdad? Vemos venir el día malo. Ah, no, no, no. Mejor me voy por otro camino, ¿verdad? No, no, no paso por ahí. Mejor me voy por otro caminito. Mejor me voy por la carretera libre, ¿verdad? Pero en la carretera libre, ¿sabes qué? Viene otro día malo. Entonces, pues mejor me voy por la brecha. Y te va desviando, 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 desviando. Bueno, por fin se acaba el día malo. Se acaba el día malo. Pagas ese cobro del día malo. Pero ¿cuáles han sido los resultados? Te voy a decir cuáles han sido los resultados de muchas personas, de muchos cristianos, que van viajando hacia el plan de Dios y de repente se van a atravesar porque va a venir el día malo. Ahí dice, para que en el día malo, ¿cuál es el día malo? El día de lucha. El día de lucha te va a venir porque te va a venir. Es más, tú puedes estar rodeado de bendiciones, cercado de bendiciones, pero un día se van a presentar los hijos de Dios ahí en el cielo y entre ellos va a ir tu adversario. Y Dios, que te ama tanto, te va a decir, le va a decir a él, ¿no has considerado? ¿Cómo te llamas, hermano? Alois. ¿Tú cómo te llamas? Rosy. Tere. Toño. ¿No has considerado a Toño? Que no hay otro como él, que me alaba, que se goza, que tiene todo el ánimo para seguir adelante. ¿Y qué va a decir Satanás? Ay, sí, ni lo puedo atacar. No, le va a decir, déjamelo tantito y verás a ver si no se sale del camino y llega hasta Nopaltepec, por allá, lejísimo. Déjamelo tantito y verás cómo le va. Ese es el día malo, porque así le pasó a Job. ¿No has considerado a mi siervo Job? Mira, Job oraba, ayunaba por él, por sus hijos, luchaba, se protegía, y sin embargo le vino el día malo. Los días malos son reales y los días malos abarcan muchas áreas de nuestra vida. Tú puedes haber pasado un día malo por algún área de tu vida, quizá un área financiera, y pasaste bien ese día malo, gloria a Dios, pero después te viene otro día malo por tu área física, por tu área de salud, y después te viene otro día malo por tu área moral, por tu área espiritual, y te viene un día malo en un desierto. Y vas a pasar por muchos días malos. Esos días malos, Satanás los va a aprovechar tremendamente para desanimarte, para hacerte a un lado del camino, para que ya no sigas adelante, para frustrarte, para quitar el primer amor, para quitarte la pasión de ser cristiano. Por eso dijo el Señor Jesucristo, en los últimos días, por causa de la maldad. Maldad son mal día. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que siga adelante. Ahora, ¿cómo vamos a poder seguir adelante sin la armadura? Sin la armadura. Decía la semana pasada, a veces nos creemos tan salsas en la vida cristiana, ¿verdad? Que entramos a la batalla bichis. Y los que no saben qué quiere decir eso, así como cuando andas en la beach, como cuando andas en la playa. O sea, sin armadura, sin armadura, así dicen en el norte, ¿verdad? Cuando alguien anda sin ropa, dice, anda bichi, ¿verdad? Pues sí, así queremos nosotros entrar en la batalla sin armadura. ¿Cuál es esa armadura? Vamos a darle una revisada. Primero dice aquí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la verdad. ¿Sabes cuál es la estrategia de Satanás? Atacarte con mentira, con muchas mentiras, para que tú te quites el cinturón de la verdad, para que tú creas sus mentiras, para que tú creas aquello que tú no eres.
Porque Satanás viene en contra de ti y te dice, y tú eres así, y así, y así, y no sirves para nada, y eres inútil, y no tienes que estar aquí. ¿Sabes una cosa? Estas son mentiras. Tú tienes que ponerte el cinturón de la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Tienes que hablar con verdad. Y a estas alturas, si fuera posible, creo yo que hay algunos cristianos, y nada más lo menciono por si acaso, no estoy seguro, pero a lo mejor puede ser que a estas alturas de tu cristianismo y de tus años de experiencia en el Evangelio, todavía andes con algunas mentiras blancas, bueno, chiquitas. ¿Sabes una cosa? Esto es un hoyo menos del cinturón de la verdad. Pero no por causa de la gordura espiritual, nada más te aflojas el cinturón de la verdad por causa de una mentira. Y te aflojas más el cinturón de la verdad por otra mentira. Y al ratito tú vas a saber dónde va a estar el cinturón y dónde va a estar el resto de la armadura. Lo que detiene toda la armadura es que ciñas tu armadura con el cinturón de la verdad. Y si tú no estás viviendo en integridad, en verdad, en honestidad, en sinceridad de vida, tú te estás aflojando toda la armadura, porque lo que ata toda la armadura es el cinturón de la verdad. Y Satanás te va a atacar con mentiras y con engaños. Número 2, dice el verso 14, y vestíos con la coraza de justicia. Dijimos que otra cosa con la cual Satanás te va a atacar es con la condenación y la acusación. La coraza de justicia te la pones, o por lo menos la vas a identificar que la traes puesta, cuando tú hayas confesado tus pecados delante de Dios y tú seas libre y limpio de toda culpa, porque así dice la Escritura. Que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre al Señor Jesucristo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada vez que confiesas tu pecado, que lo reconoces, que no lo escondes, porque dice, el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Y cuando tú dices, no, es que no, yo no pequé, yo no hice nada, le estás haciendo a Dios mentiroso. No ocultes tu pecado, porque entonces no vas a traer tu coraza de justicia. Y si no traes tu coraza de justicia, ¿con qué crees que el enemigo te va a estar atormentando y presionando y oprimiendo a través de la condenación y a través de la culpabilidad? Y te va a hacer infructuoso el trabajo que tú puedes hacer para la gloria del Señor, porque constantemente te va a estar acusando, constantemente te va a estar oprimiendo y condenando. ¿Cuándo vas a traer tu coraza de justicia? Cuando tú hayas confesado tus pecados. Entonces Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. ¿Quién ha confesado su pecado y es limpio de todo pecado? Esa persona tiene su coraza de justicia. Entonces sí le puede decir al enemigo, pues mira, tus ataques de condenación y tus ataques de acusación, yo lo resisto en el nombre de Jesús, porque yo soy limpio de todo pecado y no me puedes atacar por allí, porque yo he confesado mis pecados y el Señor los ha limpiado. No sé si tú te acuerdas de un hermano que tuvo una experiencia muy fuerte. Él tuvo una visión, y cuando él estaba predicando, se le presentó Satanás mismo. Entonces se acerca Satanás y está escuchando su mensaje con mucha burla, y cuando termina de predicar este hermano su mensaje, creo que fue este hermano Díaz Moody o alguno de estos hombres de Dios de principios de este siglo o fines del siglo pasado, sabes que él vio a Satanás que se estaba burlando en medio de su predicación, y después cuando él terminó, Satanás fue con él y le dice, ¿cómo te atreves a estar predicando ese mensaje? Porque yo te he seguido toda esta semana, incluso el día de hoy, y yo he contado todos los pecados y todas las fallas, y aquí los traigo yo anotados, le dice el enemigo. Y cuenta esta historia, es una anécdota de la vida de este hombre. Cuenta esta historia, que en esta visión Satanás extendió
este rollo. Y yo, como que yo me imagino un rollo de papel pétalo, larguísimo, ¿verdad? Y entonces, lo tomó este hombre de Dios, este rollo que el enemigo le mostró de todas sus fallas, de todos sus pecados, y tú hiciste esto, y te enojaste con tu esposa, y te peleaste con tus hijos, y esto, y esto, y esto, y esto, y un montón de reclamos, ¿verdad? Y luego este hombre de Dios le dice, mira, te faltó escribir algo aquí. Y entonces Satanás se confundió y dice, no, está todo, lo anoté todo, me dieron todo el informe completo, ¿verdad? Todo está. Y le dice él, no, te faltó una cosa. Y en aquel tiempo, ¿te acuerdas que se usaban esos tinteros con canutero, ¿verdad? Y todo eso, había un tintero con tinta roja, y entonces enrolla otra vez todos estos pecados, y le dice este hombre de Dios al enemigo, te faltó una cosa, te faltó que yo confesé todos esos pecados, y la sangre de Cristo los ha limpiado, y metió este rollo en este tintero de sangre roja, esto te faltó. ¿Sabes por qué no pudo ser vencido este hombre de Dios por el enemigo, por ese ataque de condenación, de acusación? Porque él traía puesta la coraza de justicia. ¿Cómo vas a vencer tú los ataques del enemigo, las acusaciones del enemigo? ¿O a poco no es cierto que de vez en cuando, de repente te despiertas en la noche o estás meditando y de repente así nadie te dice nada y de repente viene a tu memoria aquel pasado borrascoso, aquel pasado, ¿verdad?, de aquella cosa tan fea que tú hiciste, de aquella cosa que tú has confesado muchísimas veces al Señor y sin embargo Satanás la trae todavía a tu memoria? ¿Sabes una cosa? Resístelo en el nombre de Jesús. Dile, yo traigo la coraza de justicia. La coraza de justicia es la sangre de Jesús sobre tu vida. Jesucristo crucificó el acta de decretos que había en tu contra y la clavó ahí en la cruz. Eso es lo que dice Colosenses. Porque debes saber que había un acta de decretos en tu contra, ¿de verdad? Había una buena demanda en contra de ti, porque la paga del pecado, no creas que son dulces, la paga del pecado es muerte, y la dádiva de Dios es vida eterna en el Señor Jesucristo. Y había un acta de decretos en contra de ti, y tú eres esto y esto, y cometiste esto, hiciste esto, dijiste esto, no hiciste aquello. Sabes, toda esta acta de decretos Jesucristo con su sangre la ha clavado en la cruz, y cuando tú tienes fe de esto y tú confiesas tus pecados, tú eres, se te coloca esta coraza de justicia. Amén. ¿Sabes por qué muchos cristianos muchas veces viven vidas derrotadas, con sus vistas hacia el piso, no pueden levantar la cara? ¿Sabes por qué? Porque Satanás los está acusando, los está condenando. ¿Por qué? Porque no traen puesta la coraza de justicia. La coraza de justicia es muy necesaria. Número 3, la tercera cosa de la armadura: calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dijimos que Satanás te va a atacar con la persecución. Vas a sufrir persecución, quieras o no quieras. Bueno, si tú no quieres vivir una vida piadosa, pues no vas a sufrir persecución. Porque aquel que quiera vivir una vida piadosa, este va a sufrir persecución. Y yo pregunto, ¿quién de los de aquí quiere vivir una vida piadosa? Si no quieres vivir una vida piadosa, no te preocupes de la persecución. Te aseguro que nadie te va a perseguir. Satanás no te va a hacer caso, los demonios no te van a hacer caso, no va a usar a nadie en contra de ti, porque tú quieres vivir una vida floja, no piadosa, no entregada, no comprometida. Te aseguro que les vas a decir a aquellos que están siendo perseguidos, a mí nadie me persigue. Y tú les preguntas, oye, ¿y en la escuela de tus hijos saben que eres cristiano? Pues no. Pues ¿cómo vas a ser perseguido? O sea, ¿cómo vas a ser perseguido? Oye, ¿y en el vecindario saben que eres cristiano? No.
A lo mejor piensa que eres carretonero por alguna que otra florecilla que te salga por ahí. Oye, pues ¿cómo vas a tener persecución? No vas a tener ninguna persecución. Si somos cristianos doble A, aleluyas anónimos, no vamos a tener persecución. Pero si quieres vivir una vida piadosa, compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo, claro que vas a vivir persecución. Pero ¿sabes cómo es el Evangelio? Es un Evangelio de la paz, de amor, de aceptación, de perdón, de buena actitud. Cuando tú te quieres proteger de los ataques del enemigo de la persecución, tienes que ponerte el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Número 4. Cuarta armadura o cuarta parte de la armadura y cuarta artimaña del enemigo. Versículo 16, vamos a leerlo en voz alta, por favor. El enemigo avienta dardos, y sabes que aquí al frente tuyo hay un blanco. Ese es tu corazón. Y Satanás, ¿a dónde que Satanás tiene buen tino? No, hombre, si los dardos que te avienta, mira, pero te los pega en el puro corazón, donde más te duele. Pero sobre todo debes tomar tu escudo de fe, con que podáis apagar los dardos de fuego. Qué bueno que son de fuego, porque tu escudo es tan fuerte que tú apagas. ¿Me quedó un punto azul? No, ¿verdad? Tus dardos son, los dardos del enemigo son de fuego, y tú los apagas con el escudo de la fe. ¿Con qué te va a atacar el enemigo? Te va a atacar con tres cosas principalmente para quitarte el escudo de la fe. Los gladiadores, una de las cosas que perseguían cuando ellos estaban luchando era quitarles el escudo. Si les desescudaban, si les quitaban el escudo, estaban a merced del enemigo, y el enemigo te quiere quitar tu escudo. ¿Cómo te va a quitar el escudo de la fe? Por tres cosas que él va a usar. Una artimaña astuta. Número uno, va a usar incredulidad. Número dos, va a usar duda. Y número tres, va a usar el temor. Tres cosas con las cuales te va a quitar el escudo de la fe. Sobre todo, esa parte de la armadura de Dios es muy importante, es tu fe, porque tu fe es la que va a apagar los dardos del fuego del maligno. Y te aseguro que en los últimos meses, esos dardos de fuego parecen como ametralladoras, ¿verdad? O sea, no te lo avienta uno y luego a la media hora te avienta el otro. Te avienta uno tras otro. Una mentira, un engaño, una acusación, una incredulidad, una duda, un temor. ¿A cuántos de aquí les ha aventado esa clase de dardos? Temor. ¿Temor a qué? Pues hay muchas clases de temores. A la oscuridad, a la soledad. ¿Sabes que el enemigo va a hacer que tú tengas temor de todo? De todo. Vas a fracasar. El país se va a venir abajo. Va a haber una explosión aquí en Guadalajara. No va a quedar nada. Se acerca un terremoto y pasa exactamente por el fraccionamiento Revolución. Ahí vivo yo. Y pues está, sí, pasa por Tonalá, la fractura de San Andrés, pasa ahí. Ándale, chiquito, así me va a ir. ¿Tú crees que no va? Duda, temor, incredulidad, desconfianza.
todos esos dardos son de fuego del enemigo. ¿Y sabes con qué los vas a apagar? Con el escudo de la fe. El escudo de la fe. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Ese escudo te cubre todo el cuerpo, por eso dice sobre todo coloca el escudo de la fe. Hebreos 4, verso 2. Alguien que me lea, por favor, en voz alta, verso 2. Fíjate, la misma palabra que nosotros hemos escuchado, las mismas promesas, las mismas buenas nuevas, a todos les ha sido anunciado, pero sabes que no les aprovecha de nada, ni las predicaciones, ni la palabra, ni la buena doctrina, no les aprovecha de nada. ¿Sabes por qué? Porque Satanás te ha atacado tanto que te ha quitado el escudo de la fe y recibes todos sus dardos en tu corazón. Y ya tu corazón parece como coladera de tanto dardo del enemigo. Y ya te levantas en la mañana, ¿verdad? Y dices, ¿y ahora en qué creo? Se me dice que ya no creo en. No creo en lo que creí ayer. Y la duda, ¿verdad? La desconfianza. El temor. Todos estos son dardos que has permitido. ¿Sabes cómo quitar eso? Cúbrete del amor del Señor, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Llénate de Dios, llénate de Dios. Dios es amor, y el amor de Dios echa fuera el temor. Y comienza a colocar tu escudo de la fe, comienza a fortalecer tu fe, porque tu fe tiene que ser fortalecida. Ese escudo tiene una característica, como ese escudo de fe. Puedes fortalecer ese escudo, puedes fortalecer la fe. ¿Cómo fortaleces la fe? Primero, a través de la palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Llénate de la palabra, llénate de la palabra del Señor todos los días. Mete esa palabra, la fe va a venir, va a venir. Esas promesas van a ser encarnadas. La palabra de Dios tiene que estar encarnada. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabes que si tú encarnas la palabra de Dios en tu vida, todos los demás vamos a ver la gloria de Dios en ti. Porque la palabra de Dios está encarnada en ti. De esa manera vas a fortalecer tu fe. Otra manera de fortalecer tu fe es viendo al Señor Jesucristo. Que las cosas están difíciles, ve al Señor Jesucristo. Pon tu mirada en el Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es nuestro error? Nuestro error es que quitamos la mirada o nuestra vista del Señor Jesucristo y la ponemos en todo lo demás y en todos los demás. La ponemos en las circunstancias, la ponemos en las personas, la ponemos en todos los demás, nuestra vista, y no vemos al Señor Jesucristo ni en las circunstancias ni en las personas, y tu fe se va hacia abajo. ¿Cuántas personas no tenían una fe fuerte caminando en fe y de repente comenzaron a ver las circunstancias? De repente comenzaron a ver las personas. A ver, por favor, levanten las manos aquí todos aquellos que se consideren imperfectos. Y yo estaba buscando una iglesia perfecta. Pues ¿cómo va a ser una iglesia perfecta llena de imperfectos? ¿Cómo? Y si somos imperfectos en la iglesia, ¿cómo nos atrevemos a poner nuestra vista en las personas imperfectas? Son humanos como yo soy humano. Elías tenía pasiones semejantes a las tuyas, pero a las nuestras, perdón. Así, me equivoqué, pues. Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió. Tenía fe. La fe no le libraba de su humanidad.
Él seguía siendo tan humano, seguía siendo tan imperfecto. Dios seguía obrando en su vida, pero algo tenía. Tenía fe. Tú puedes ser humano, gracias a Dios. Imperfecto, gracias a Dios. Pero con fe. Pero esa fe se te va a venir abajo si tú pones tu vista en las circunstancias, en las personas, en las cosas. No sé si tú recuerdas una experiencia compartida hace bastante tiempo, una experiencia que tuve allá en el país de Guatemala. Fuimos a unos bautismos en agua y bueno, como las hermanas siempre son las privilegiadas, qué amargurada, no es cierto. Como las hermanas no podían cruzar ese río, entonces la llevaron por la carretera cómodamente en carros, pero a los hermanos nos mandaron a pie allá al río. Entonces, bueno, yo no conocía ese río, y dicen los hermanos de ahí de Guatemala, hermano, ¿cómo quiere que crucemos el río? Se trata de cruzar un río, ¿verdad? ¿Cómo quiere que crucemos el río? La verdad que ese río era caudalosísimo, así, porque precisamente en ese lugar se encontraba con el mar, así que era un río profundo y caudaloso. Y entonces, ¿cómo quiere que crucemos el mar? Dice, podemos cruzar el mar a nado o podemos cruzar el mar por un puente, el río, no el mar, imagínate el mar, gracias, mi vida. Podemos cruzar el río a nado o podemos cruzar el río por un puente colgante. Y si no, pues por el puente colgante, o sea, ni opción hay para mí, ¿verdad? Imagínate, a nado ahí el río caudaloso y profundo y todo, con una velocidad tremenda que tenía el río. No, pues en el puente colgante. Y luego los hermanos me vieron y dice, ¿estás seguro que en el puente colgante? Pues claro, o sea, en el agua azul, yo me pasé por ahí por el puente colgante. ¿Se acuerdan que en el agua azul había un puentecito así? O allá en Morelia, ¿verdad? Y pasé por un puentecito así colgante. Y entonces ya llegamos ahí donde iban a hacer los bautismos y yo vi el famoso puente colgante. Este puente colgante, mira, no sé realmente, a mí me parecieron kilómetros, ¿verdad? De largo el puente. A lo mejor puede que fueran como unos 40, 50 metros, pero la verdad que estaba larguito el puente. Pero tenía una particularidad ese puente. Ese puente llegaba de un cerrito al otro cerrito. Abajo estaba el río, caudaloso, profundo, pero ese puente tenía una particularidad, no tenía piso. No tenía piso. No te estoy hablando en broma, de verdad. Por eso me voltearon a ver así, incrédulos, porque con el tiempo y el terremoto y todo, yo pienso, todo aquel puente se deshizo, no había una sola tabla ahí, ni una sola. Solamente había los malacates o las cuerdas, ¿verdad?, que unían. Había una cuerda que te llegaba a la altura del pecho, ¿verdad? A la altura de tus manos, lo tenías que sostener con tus manos, y el otro malacate tenías que pisarlo. Así que hice mi debut como alambrista, la verdad. Y bueno, pues yo pedí ser primera, ya que yo me iba a cruzar. Y dije, no, pues si yo me voy a la cola, a lo mejor por allá me quedo, ¿verdad? Y entonces, comienzo a cruzar. Esto pasó hace bastante tiempo. Yo pienso que fue como en el 76, en 1976. Entonces yo pisé el malacate con los pies y tomé el otro y entonces comencé a recorrer este puente y cuando llegué en medio, de verdad, fue un balanceo, mira que yo creo que me movía de aquí hasta por allá. Me columpiaba. Entonces volteé con los hermanos. No, hombre, ya estaban lejísimos.
volteé hacia el otro lado y me faltaba un resto, estaba en medio. Y volteé hacia abajo. Pero, ¿sabes? Sinceramente, yo pensé que me iba a morir. Volteé hacia abajo y yo dije, ahorita nos vemos, Señor. ¿Por qué? Nomás yo atiné a decir eso. Yo nomás medí la distancia del golpe que me iba a dar y así oré y le, ahorita nos vemos. ¿De verdad? En este momento yo escuché una voz de uno de los hermanos de ahí, cuando me vio todo mareado y todo así, y me dice, hermano Chuy, no volteé a ningún solo lugar, solamente volteé al lugar donde va a llegar. Así me dijo. ¿Sabes qué? Esto me despertó. Volteé la vista y haz de cuenta que mis ojos fueron como alcayatas, porque los puse exactamente al otro lado y no los moví. No los moví de ahí. ¿Sabes qué? Me sorprendí, pero comencé a caminar. Ya cuando llegué dije, ay, si quiere me devuelvo. No, no te creía. No, hombre, para el regreso dije, pues, aunque me critiquen, yo me voy en la camioneta. ¿Sabes qué? Fue tan impresionante esa experiencia. Pero mientras yo estaba recorriendo, Dios me habló de Hebreos 12:1. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio se sentó a la derecha del Padre. ¿Cómo vas a fortalecer el escudo de la fe? A través de la palabra, viendo al Señor Jesucristo. Eso va a fortalecer tu fe. En esta circunstancia de prueba, de necesidad, no veas al viento, no veas al mar, ve al Señor Jesucristo y tú vas a ir adelante. Ve el gozo puesto delante de ti, porque la meta, cuando tú pases ese día malo, la meta va a ser un día glorioso. Amén. Hay luz afuera de ese túnel. Aunque todavía tú estés en el día malo, ten fe, fortalece tu fe. Es la única manera que tú vas a cruzar. La tercera manera que vas a fortalecer tu fe es dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Que te sucede lo que te suceda, dale gloria a Dios. ¿Cómo le das gloria a Dios? Alabándole, bendiciéndole, dándole gracias. Cuando tú le alabas, le das gloria a Dios. Cuando tú le bendices, le das gloria a Dios. Cuando tú le agradeces a Dios, le das gloria a Dios. Dale gloria a Dios por este día malo que estás pasando. Dale gracias a Dios por esos instrumentos del enemigo que posiblemente esté enviando en contra de ti. Sean parientes, sean amigos, sean enemigos, sean vecinos, sea lo que sea, dale gloria a Dios. Señor, te doy gracias y les bendigo, y Señor, que les vaya muy bien, rebendígales, ¿verdad? No, que les vaya muy bien, ¿verdad? Que les vaya muy bien, que no haya nada en tu corazón, porque sabes, eso le da gloria a Dios. Cuando tú eres agradecido, gloria a Dios, Señor. Cuando las cosas parece que no te van a salir, ¿cómo no? Gloria a Dios, Señor. No sé cómo me vas a salir. Gloria a Dios. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que Abraham era un hombre ya casi muerto porque tenía como 100 años. Pero no se debilitó su fe ni la de Sara. Dice, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Y siempre que yo veo esto, siempre me los imagino a los dos ancianos, viéndose el uno al otro con chica promesa de ser padres. Imagínate, tenía 100 años y ella como 90.
Y pues veía a la viejita y gloria a Dios. ¿Te imaginas, eh? A Sara viendo al viejito. Gloria a Dios. Y no decayó su fe. Se fortaleció su fe. Amén. Ponte de pie. Amén. Ese lo vamos a dejar para después. Sí, falta el yelmo, sí. Y la espada del Espíritu. A ver, ¿cuál? Había dos cosas, una de hermano Brian y otra de la hermana Rebeca. Había dos cosas que querían compartirnos. ¿Verdad? Sí. 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 Esa es la clave. Sabes que este, ¿cómo se llama? Dale Carnegie. ¿Has oído de Dale Carnegie? Que, bueno, él ha escrito libros muy buenos como Cómo ganar amigos y muchos libros muy buenos para superación personal y con bases cristianas y todo. Y Dale Carnegie dice que sus amigos jugaban a caminar sobre los rieles de un ferrocarril, pero dice Dale Carnegie que él era pues bastante gordito, y pues que se burlaban de él porque dicen, no, pues todos los demás eran esbeltos, ¿verdad? Y duraban muy poquito caminando sobre un riel del tren. Pero sin embargo hicieron apuestas, y entonces él comenzó a caminar sobre el riel, y sabes que nunca se cayó, y él ganó. Pero después él anota ahí en uno de sus libros su secreto. Dice, mi secreto es que yo nunca vi el carril por donde iba caminando, yo vi hacia el frente, y comenzó a caminar hacia el frente y nunca se cayó, no se desvió. Esa es la fuerza que da cuando tus ojos están puestos en el Señor Jesucristo. Y yo creo que esta noche recibimos un mensaje del Señor. Ponte tu escudo de la fe, ve al Señor Jesucristo, que Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a hacer grupos de 4 y 5 personas para orar y meditar en la palabra. Y de esa manera vamos a terminar este servicio, esta enseñanza, pidiendo al Señor que se haga viva esta palabra. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, con todo nuestro corazón y todo nuestro ser, por tu palabra, por tu enseñanza. Desechamos todo temor, desechamos toda duda, desechamos toda incredulidad, porque estos son dardos que vienen del enemigo. En el nombre de Jesucristo, los echamos fuera. Todas estas luchas, Señor, que han venido en este tiempo, reconocemos, identificamos, Señor, pero sin embargo tú nos has dado una armadura poderosa, Señor, que está lista en contra de las estrategias del enemigo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh Señor, Ayuda a orar a tu hermano para que sea fortalecido en su fe, en el nombre de Jesús. Señor, fortalece la fe, Señor, de mi hermano, de mi hermana, de su familia, en las luchas que estén pasando, a semejanza, Señor, de mí, de mi propia vida. Reconozco que requiero absolutamente de tu poder, Señor, de tu vida, en el nombre de Jesús.
Oh Señor, gloria a ti por siempre y siempre. Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te doy gracias. Tu misericordia es grande, tu poder es grande, tu presencia, tu espíritu, te alabo, te bendigo. Alabo tu nombre, bendigo tu nombre, exalto tu nombre, te doy gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito seas, alabado por siempre. Continúa orando, ora, ora, bendiga al Señor, en el nombre de Jesús. Declara su palabra en ti. Ponte el cinturón de la verdad, comprométete a andar una vida recta, íntegra, verdadera. Ponte el calzado del Evangelio de la paz, ponte la coraza de justicia, ponte el escudo de la fe, con que apagues los dardos de fuego del enemigo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, tu palabra, tu voluntad hecha en nosotros. Que se haga tu voluntad en nosotros, así como se hace en el cielo. Que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra. Que se extienda tu reino en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.